beste behin ere horretarako ardura eta beharrezko informazioa duen espetxe tratamenduetako batzordeen erabakiaren aurka egin du entzutegi nazionalak. Presoek garatu beharreko espetxe bilbidea eta etxerako bidea oztopatez. Con la ley en la mano, Joseba cumple todos los requisitos para estar en tercer grado, ya que cumplió 3/4 partes de su condena en 2019 y ya lleva más de 20 años en prisión. Pero pese a ello, la Audiencia Nacional, una vez más, ha obstaculizado su camino a casa. Tamales, eta oso ondo dakigu, Josebaren kasua ez dela kasu isolatu bat. Eta beste zenbaitetan egin bezala, oraingoan ere, kalera irten gara egoera hau salatzeko. Horretan jarraitu behar dugu, bai kalean eta baita instituzioetan ere. Espetxe politikaren baitan aldaketak ematen ari garen honetan, Fiskaltzak Entzutegi Nazionalaren laguntzaz, legedi arruntaren, ezarpenaren aurrean eta etxeratze prozesuaren aurrean, oztopoak jarraitzen du, elkarbizitza gogortuz. Por si fuera poco, Joseba tiene 64 años y ha padecido una grave enfermedad. En contra de las normas de la ley, sigue en prisión, vulnerando su derecho a recibir una atención adecuada. Basta ya, esto no es justicia. Nos hemos reunido y movilizado hoy aquí para denunciar la actitud de Fiscalía y la Audiencia Nacional. También para manifestar que Joseba debería estar en casa ya, para siempre. La obstaculización de lo que propone la ley ordinaria no se puede entender sino como un deseo por volver a la situación anterior, el pasado. Es increíble que continúen en 2023 con posiciones basadas en la venganza y el odio. Baina guk argi daukagu, guk elkarbizitza eraiki nahi dugu, eta hori guztion artean egin beharra daukagu. Horrelako gertakarien aurrean, salbuespenezko espetxe politika behinbetiko amaitzea nahi dugunok, elkarlanean aritu beharra ezinbestekoa dugu. Hori delako erantzurik eraginkorrena. Ezin ditugu atzera pauso hauek onartu eta horregatik gaude gaur hemen. Baldintza guztiak betetzen dituztelako etxean izateko. Eta hori horrela ez den bitartean lanean eta kalean jarraituko dugulako. Euskal Presoa!